en la mesa, ¿vale? Para ahora. Sí, le ponemos una compresa. ¿Dónde te ven porque ya no se la ropa a la ¿dónde te lo quedó? Maraño ya está analizado, ¿eh? Ya está. ¿Intentamos o...? Lo que quieras, o si quieres dejar. La verdad que has puesto la reta mucho. No hay otro más grande, es más grande. Una mujer de 38 años que iba de camino al hospital, al Marañón, porque estaba ya de parto y de hecho, bueno, pues ha nacido el bebé dentro del coche. Y nada, todo bien, ha sido una niña, la madre y la niña muy bien, las dos. Y nos vamos para el Marañón. Vale. Estaban en el coche, ¿no? Cuando habéis llegado. Sí, cuando hemos llegado estaba en el coche, ya había dado a luz y... ¿Habéis y cortado? Hemos cortado el cordón y nada, pues... Nos vamos ya para allá. Y calorcito, ¿no? Sí, exactamente. Mucho calor y mucho cariño. Soribel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Liana. Liana, tu bebé. ¿Te ha tomado otra tensión? Venga. Por la frecuencia que tiene, debe ser esa tensión. Tiene, sí, bueno, pero vamos, lo ponemos en líquido y ya está. Sí. No sé lo que hay, un chorrillo. ¿Está abierto? Sí, sí, sí. Ese brazo. Pues nos han avisado de una mujer que estaba de parto y la primera unidad que ha llegado ha sido una unidad de soporte vital básico que, bueno, cuando ha llegado estaba, ya había dado a luz, la mujer estaba dentro del coche con el bebé en los brazos y nada, pues lo que hemos procedido es a cortar el cordón umbilical y a pasarlo a la unidad y hemos puesto al bebé con su mamá en todo momento, con piel y bueno, pues todo muy bien.